ganar, que la vuelta vamos a dar. Olé, 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 olá, la banda loca en localidad. Soy el tigre, soy el tigre. Yo si los Tigres fueran a, estuvieran a punto de caer a Primera A, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que no cayeran? Así, lo más cañón que se te ocurra, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Le paso las nachas a tu... Mi vieja, se las doy a ti. ¿A mí? ¿De plano? ¡Primero a los Tigres! ¡Primero a los Tigres! Bueno, ojalá que pierdan los Tigres, señores, señores. Mira, mira, compadre, mira, compadre, mira, compadre. Es un bizcochote, ¿eh? ¡Te vas a cojar! ¿Qué estaría dispuesto usted a entregar si el Necaxa no desciende? Yo daría todo. No doy mi virginidad a cambio de que el Necaxa se quede aquí en Aguascalientes. Por ahí gritan otra vez. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que Necaxa no se vaya primera? Andar en tanga. ¿El tipo de tanga? Platanera. Ah, caray, ¿qué estás dispuesto a hacer? Sí, rasurarme. Llevarme. ¡Sí! ¿Casarte con él? No. Yo me encuero ahorita mismo. ¿De divorcio? Me cae que sí. Me he visto de joto una semana. En este momento está llegando el autobús con el equipo de los Tigres, acompañado obviamente, escoltado por una patrulla de seguridad pública de la ciudad de Aguascalientes. Y estamos viendo lo que está sucediendo con la fanaticada de los Tigres. Dicen, de las mejores aficiones de México. Amigos de Fox Gol México, soy Marlon Gerson en el Estadio Victoria. Hoy Necaxa contra Tigres, señoras y señores. Esto es El Color de Fox Gol México. Gonzalo Farfán, Santiago Puente y Raúl Orrañanos, el mejor portero del Atlante. Se nace con un equipo y con ese se muere. Un saludo a Carolina del Norte, que nos ven por Fox Gol México desde Aguascalientes. Ya no le pregunto qué estaría dispuesto, porque ya se empelotó. Yo soy dispuesto a encuerarme si quieren. Ah, no te creas, bueno. Aquí nos estamos divirtiendo. El mejor partido del torneo. Mamá, te quiero mucho. Arriba, Fox, 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 Fox. Rayos, 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 rayos. ¡Ay! La frustración invade, señoras y señores, la frustración invade a la afición del Necaxa, muy cerca del gol, pero todavía nada. Está a punto de acabar el partido, ustedes no se muevan, esto es El Color. Señoras y señores, con un gol en el último minuto, el Necaxa, señoras y señores, en casa, le dio el gusto a su afición. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Gente loca en Aguascalientes. Nada más, era broma lo de Marlon, regrésenlo, por favor. Y la gente de Tigre, Raúl, también cómo recibe al equipo. Qué afición, ¿no? Sí. Qué afición, sí, de respetos. Sí, sí. Bueno, pues ahí está este triunfo de Necaxa. De